Se cruzan por donde ando, pero más me gustas tú. Por eso te ando buscando. No te pongas orgullosa, tan siquiera dime cuándo. Vuela, vuela, voladora, vuela sin parar. Vuela, voladora, pero sin parar. Parece que sí, parece que no. Ven, dame un besito que lo quiero yo. Parece que sí, parece que no. Tómame la mano que me caigo yo. Parece que sí, parece que no. Ven, dame un besito que lo quiero yo. Y cantar en tu ventana para que dijeras ven y acomódate en mi cama. Quiero hacerte mía mujer, tan siquiera una semana. Vuela, vuela, voladora, vuela sin parar. Vuela, voladora, pero sin parar. Parece que sí, parece que no. Ven, dame un besito que lo quiero yo. Parece que sí, parece que no. Tómame la mano que me caigo yo. Parece que sí, parece que no. Ven, dame un besito que lo quiero yo. Órale, Luis Enrique. Recibe los saludos de mi banda Santa Cecilia y hermano. Cogiéndolas entre el agua, me puse yo a coger una. Si vieran cómo brincaba, hasta abría la trompita, más y más se me acercaba. Vuela, vuela, voladora, vuela sin parar. Vuela, voladora, pero sin parar. Parece que sí, parece que no. Ven, dame un besito que lo quiero yo. Parece que sí, parece que no. Tómame la mano que me caigo yo. Parece que sí, parece que no. Ven, dame un besito que lo quiero yo. ¡Órale pues!
Bueno. Bien, amigos, amigas, considero que se están divirtiendo. Qué bueno. Qué buen programa estamos viendo en este primer arranque de fiesta en esta Expo 2012 con este sensacional grupo cultural Arroyo Grande. Y ahora quiero pedirles un aplauso. Además de todo lo que hemos visto, también traen a un excelente cantante. Vamos a recibir con un aplauso a Tomás López Millán. Con el aplauso de ustedes, por favor. Gracias, gracias. ¡Ay! Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad. Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Quiero escuchar esos aplausos fuertes para toda esa gente bonita que nos acompaña esta noche. Esta fiesta es de ustedes, disfrútenla. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, hay en mi triste soledad. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Sí, señor. Gracias, gracias, de verdad. Es un placer para nosotros, Arroyo Grande, estar esta noche nuevamente con ustedes. ¡Córrela de una vez! ¡Échala! Grabé en la penca de un maguey tu nombre, ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta, y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin te cuentas, en
nuestro y hirió las pencas a hablar. Y aunque te vayas del canto, chiquita, la misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Te imaginabas que si la veía, pa' ti sería como una afrenta. Se te olvidaba que el maguey sabía lo que juraste en nuestra noche, a su modo él también podría recriminarte con un reproche. No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asombres. Las pencas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas con nuestros nombres. Gracias. Thank you.
Sí, bueno, dos, tres, sí. Bueno, amigos, pues en este momento estamos aquí en la Expo Feria de Ciudad Altamirano, quiero transmitiendo desde el Teatro Víctor Manuel Guzmán Negrete, así que disfruten de esa bonita transmisión. Pues bueno, pues ahorita está bailando nuestros amigos de Arcilia Guerrero, así que bueno, los dejo con estas imágenes y regresamos. Bien, mis amigos, pues no están cantando, la verdad, para comunicarles que no están cantando, solamente es un baile folclórico para aquí de nuestros amigos de Arcelia Guerrero, que pues están aquí en estos momentos participando en la Expo Feria de Ciudad Altamirano Guerrero, edición 2012. Así que bueno, también por aquí vamos a mandarles saludos a todos ustedes, los que están en el chat de Altamirradio, por ahí para la chaparrita, que ahí está en estos momentos, pues, con nosotros. Y bueno, por ahí también el Calentano, y bueno, por ahí para Lover Ponce, entre otros que por ahí están. Así que regresamos y los dejamos con estos bailes, el baile de la iguana, así que no se mueva, está en, dice, saludos para los chavos del ICA del tercer semestre de la ingeniería de informática, turno vespertino, así que por ahí están los saluditos, amigos. Vámonos, pues los dejo con las imágenes y regresamos. Pues amigos, amigas, esta es parte del show que presenta este grupo cultural Arroyo Grande, que viene de la Bella Morena, novia del Sol Arcelia Guerrero. Y por cierto, quiero también comentarles que este grupo también ha tenido dos participaciones, dos años consecutivos, el año 2011 y 2012 en el Fandango Guerrerense, donde Televisa lo seleccionó para participar en el comercial Televisa Tradiciones Guerrero el año pasado, y en otras entidades de la República Mexicana y en varios escenarios también del estado de Michoacán, del estado de México, del Distrito Federal, de Monterrey y de Nuevo León. Y por supuesto que en este primer día, con este ambiente que estamos agarrando, con esta alegría que es propia de la gente de la Tierra Caliente y naturalmente propia
de las familias que hoy nos acompañan. Diariamente tendremos eventos, por supuesto, a cargo del sector cultural, la licenciada Carla Gitzel Pozas Pérez y la licenciada Majogani Salinas Juanchi, que son las encargadas precisamente de estos eventos. Y les informo qué va a pasar mañana, ¿eh? Mañana, primero de diciembre, el sector cultural presenta la Casa de la Cultura de Ajuchitlán. Empezaremos a las 7 de la tarde. Caravana Calentana a las 8 de la noche. Y banda Inspiración de la Tierra Caliente en una edición musical. Podrá usted bailar, si gusta, después de las 9 de la noche hasta las 11 el día de mañana. También tendremos en el Palenque de Gallos 1 y 2, sábado y domingo, derbi. Además, en ese derby se va a rifar un auto Matriz 2012. Eso será el día de mañana y el domingo en el Palenque de Gallos. Tendremos a partir de las 5 de la tarde eventos deportivos de voleibol femenil y varonil. Eventos como este que gustan, ahí para que usted lleve a los niños a los juegos mecánicos. Posteriormente, en cualquiera de los stands donde, caray, qué sabrosa comida se hace en la Tierra Caliente, los antojitos de la Tierra Caliente, como para chuparse los dedos. Así que tráigase a la familia mañana, véngase con la familia a divertirse. Y bueno, bien, amigos, pues aquí estamos nuevamente, ya de regreso. Bueno, pues aquí ya estamos, pues la verdad, pues dándole una buena transmisión de altamiradio.com. Así que bueno, pues aquí ustedes me podrán ver. Y bueno, también podemos ver también esta transmisión. Por aquí vamos a estar, trataremos de estar todos los días llevándole lo mejor de lo mejor de la Expo Feria 2012. Así que bueno, vamos a dejarles por aquí con más de lo que es aquí en el teatro al aire libre. Víctor Manuel Gustavo, Víctor Manuel Guzmán Negrete. Así que bueno, vamos a dejarles con esas imágenes y regresamos en un momentito más. Y un integrante del grupo cultural Arroyo Grande, que hoy les está brindando un gran espectáculo que espero que les esté gustando y que se la estén pasando muy bien en esta bonita noche aquí en Altamirano, Guerrero. Venga, de ahí, suéltala. Cosas mal, yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí, que si contigo dormí, que lo olvide mejor, que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared. Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré cuando te mire besando. Solamente quiero recuperarte, vuelve otra vez.
te marchaste, tú y mírame. Solamente quiero recuperarte, vuelve otra vez. Bien amigos, pues aquí acabamos de escuchar a nuestro amigo Darcelia con esa bonita interpretación, así que bueno, como pueden ver, estamos totalmente vivo. Y vamos a ver la otra canción, y esto es para darles un grito. ¡Ay, ay, ay, chiquitita! ¿Dónde andamos? Pues vámonos pues, y vamos a escucharlo como lo cantes, amigo Darcelia Guerrero. Y un saludo para todos los de Darcelia Guerrero, señoras y señores, saludos. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No que puedo evitarlo, cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Espero que se la sigan pasando muy bonito, que a continuación vienen otros nuevos que van a ser muy de su agrado. Que tengan bonita noche. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Bien, lo despedimos con un fuerte aplauso. Parte del Grupo Cultural Arroyo Grande. Él es Bebardo Jiménez García. Qué bonito nos cantó. Y por supuesto, vamos a recibir nuevamente a este sensacional grupo allá platicando con las licenciadas encargadas de este sector de cultural. Estamos comentando que qué bien, qué manera tan precisa de divertir a la gente con la actuación de este Grupo Cultural Arroyo Grande. Inclusive, por ahí las muchachas están haciendo algunos planes para invitarlos nuevamente a otro evento que pudiera realizarse en el Zócalo ya de Ciudad Altamirano, en los eventos culturales que se van a llevar a cabo. Quiero también invitarles, amigos y amigas, a un evento que ya es tradicional y que gusta mucho. Es la Hora del Aficionado. La Hora del Aficionado será el 5 de diciembre y tendremos la participación en dos etapas, la etapa infantil. De ahí sacaremos al primer lugar de la etapa infantil. Posteriormente, ese mismo día, después de la etapa infantil, nos iremos con la Hora del Aficionado Edad Libre para sacar al primero, segundo y tercer lugar. Hay premios en efectivos para los tres primeros lugares y además la promesa de una compañía discográfica de hacerles un disco, promocionarlos. Y caray, pues quién no puede imaginar que de esos muchachos que se promocionen saldrá un artista de talla internacional. De la Hora del Aficionado, nomás quiero decirles a ustedes, de la Hora del Aficionado, de ahí salió un hombre que anda tocando a nivel internacional, y me refiero a Josecito León, salió de la Hora del Aficionado. De la Hora del Aficionado salió otro de los cantantes que trae banda Pajaritos de Tacupa, Michoacán.
De la hora del aficionado salió una estrella ya hace mucho tiempo que fue a cantar a la Ciudad de México, a la XEW, que se llamó, bueno, se llama Eva Vega. Y de esta hora del aficionado pueden salir artistas en Tierra Caliente. Por supuesto que hay gente con muchísima creatividad, muy sensible a lo artístico, y de ahí puede salir. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a presentar nuevamente, amigos y amigas, con el aplauso a este grupo cultural Arroyo Grande. Bienvenidos, jóvenes, y caray, qué bien lo están haciendo. El aplauso para ellos, por favor. Una parodia de un clásico del cine mexicano. ¿Quién no recuerda al indio más famoso y más guapo de todo el mundo, interpretado por el inmortal Pedro Infante? Ojalá Dios mediante sea de su agrado. Con ustedes, el indio Tizón. Bueno, amigos, como acabamos de escuchar, por ahí los comentarios. Un saludo para mi esposa hermosa que me está viendo. Bueno, no me está viendo ahorita en estos precisos momentos, ¿verdad? Pero me está escuchando seguramente. Y bueno, para mi preciosita hermosa, mi hija, que la quiero muchísimo. Y también para toda la gente que está ahí viendo el programa aquí, el Teatro al Aire Libre. Dice, mande saludos a todo, al que se llama Diablo, por ahí dicen. Y también a la chaparrita, y ya se puso celoso. ¿Qué pasó? A ver. Bueno, pues, saludos para allá, para mi compadre Quechus, que él fue el que nos dio la música para andar allá en el desfile. En el desfile, así es, gracias a Quechus, que también a nosotros nos regaló un disco también, gracias. Nos regaló 50, güey. Y bueno, también saludos allá para la chaparrita, para el Calentano, que por cierto me dijo el Calentano, oye, güey, me mandas un saludo, yo soy de Arcelia. A ver, ¿ustedes son de Arcelia? Ven para acá. Dice mi compadre el Calentano que le mandas un saludo. Ah, pues un saludo ya para tu compadre el Calentano. Pues de sí, claro, pues de parte de sus amigos de Arroyo Grande. Órale, pues ahí está. Gracias, compadre. Ahí está, ¿cómo la ves? No solamente te mandé un saludo, compadre, sino también te puse a un paisano tuyo que te lo mande, ¿verdad? A ver, me imagino que has de conocer el grupo conjunto de Arroyo Grande, algo así, ¿no? Pues claro, ni modo que no lo conozca. Órale, pues bueno, pues ya están hablando ya. Pues esta. Namamilichi. Mira. Órale, pues bueno, pues ya que te veo ahorita, me estoy acordando de algo, me estoy encabronando contigo, güey. ¿Por qué, güey? Digo, ¿por qué, señor? Mira. A mí me dijeron ayer, hay a unas vecinas viejas chismosas de aquí de Altamirano. Sí. Me dijeron que tú andas tirando los perros a mi niña María. ¿La niña María? Sí, la niña María. ¿Va que usted es papá de la niña María? Yo mismo soy el papá de la niña María. Es que la niña María tiene su ceja levantada, su cachete lisito, lisito, su pestaña bien levantada. Y su voz también como recién levantada porque la peste el hocico, señor. Pero bien que la quieres, Ancina, cabrón, ¿verdad? ¡Carajo, tú! ¡Ira! ¿Eh? Ya te dije, no te quiero ver cerca de mi niña María. ¿Por qué? Porque yo sí te veo, te diviso. Con mira, estos ojos que se lo van a tragar los gusanos un día. Mira, no le gusta ese cemental. No. Chéquele. Ay, no ves, pinche indio de patas rajadas. Pues hasta francés no se ve, ¿eh? Francés no, pero cargo más tiliches que tú mejor. Más tiliches para la lonja, señor. Pero estoy más bueno yo que tú. Mira nomás. Eso no le aunque. Mire, señor, a mí me dijeron en el centro de salud que no, que cuando se terminara de bañar, que se secara bien la panza, que porque los mosquitos se almacenan en las llantas. A mí no me cambies de plática, cabrón, ya te dije. Si te veo cerca de mi niña María, te voy a matar, te voy a hacer taquitos y te voy a poner a vender un taco aquí de puestos de caritas de perro como tú, cabrón. ¿De perro? De perro, pues. Yo soy perro fino. Ay, eres de esos perros cholos cuincles, callejeros. Ya te dije, si te veo cerca de mi niña María, te mato.
y te vuelvo a matar y hasta que te quedes bien tieso. Que no quede nada para los análisis. Nada, nada. Nada para los análisis, ya te dije. Mire, como ¿qué la, quieres? Como las chortas. ¿Cómo? Como las resorteras. ¿Cómo? Jálese. Ya te dije, güey. Ya lo fregaste. Mira, lo bueno que es de Josecito León. ¿Cómo quiere el pack? Ah, yo estaba acá. Yo nomás. Qué guanota. Mira, mira. Se está recargando en el poste. Mira, ya la vi. Ya la vi. Antes quiero mandar un saludo a la señora de rojo que, donde quiera que esté, que hoy no vino, pero donde quiera que esté, muchos saludos. Entonces yo sigo acá. Ahí le va. Mira. Un tiburón. Bueno, bueno. Ahí te va. Ya lo fregaste. ¿Tizó? Yo dije la momia. Ahora la momia. Mire, niña. ¿Qué? Me quieres, ¿verdad? ¿Por qué, tizón? Es que me tiraste la onda. Ay, güey, quítate de aquí, ahora por eso. Mira. ¿Por qué llegaste ahorita? Es que mi tata estaba platicando, me dijo que estaba platicando con un burro. ¿Tu tata? Mi tata. ¿Tu tata, tatata? Tatata. Ta. Ah. Mira. ¿Qué, tizón? Ay, ¿eso qué tiene que ver el burro con tu tata? Bueno, son iguales, pero ¿qué más tiene que ver? Que mi tata estaba platicando con uno burro, güey. Que estaba alegre y alegre con un burro. Antes me dijo mi tata. ¿Está loco tu viejo? ¿Mi viejo? Tu viejo abuelo, pues. Ay, viejo tienes el de abajo. ¿Cuál? La pata, mal gente pensada. Mira, ya ves, ya me trabé la lengua. Mira. ¿Qué? María, de vez en cuando hay que rasurarse el pecho, ¿eh? Ay, ahí soy más bonita. Sí. ¿Qué no ves que las mujeres calentanas, las mexicanas, estamos bien velludas, pero somos bien bonitas? ¿Verdad que sí, viejas? Ya ves. Mira. ¿Qué? ¿Entonces qué? Lo que te propuse la otra noche, que estábamos allá debajo del maguey. No era maguey, güey. Entonces. Era un fico. ¿Un fico? Un fico. Oh, no lo conozco. Mira. ¿Entonces qué? No. Un besito chiquito, chiquito, chiquito. Como el tuyo. Mira la gente, mal pensada. Como su dedo, carajo. Mira, ándale. Mira, no, va. Es que mi tata dicen que los hombres son bien malos. Ahora, yo no. Sí, que dicen que empiezan por abajo, en la pierna. ¿Y luego? Luego más arriba. ¿Y luego? Y luego se quedan en medio, aquí en la boca. Mira, carajo, mira la señora está risa y risa. Mira, ya ves. Entonces, no. Ándale, te prometo que no, nada, sí. Pero besitos chiquitos. Pero espérate, vamos a hacer una cosa. Tú ponte más para allá. Así vamos a jugar. Hasta que lleguemos, cuando lleguemos vamos a dar un besito. Pero chiquitos, ¿eh? Chiquitos, ¿eh? Oh, ándale, pues. Púrate, pues. No, empiezo yo. Mira. ¿Qué tienes? Creo que te está dando rabia. Mira. Es que tengo nervios. Ah, nervios. ¿Lo tienes nerviudo? Sí. ¿El pie? Sí, pues. ¿Seguro que el pie? Sí. Ándale, pues, ahora voy yo. Chiquito, ¿eh? Ya está, mi pie chiquito, el paso. Chiquito, ¿eh? Te veo. ¡Ya lo vi! ¡Ah, ya! ¡Ya! Mira, entonces ahí voy, ¿eh? Chiquito, ya no voy a salir con tus cosas. No. Mira el tiburón. ¿Ya lo viste? ¡Epa! Mira, no pues. El terremoto me movió. Ah, terremoto mis... ¡Nanches! Ahora voy yo. A ver. ¿Segura? No te aproveches de mi nobleza. No, me aproveché de tu nobleza de nada. Mira. Un carro volador, tizón, ¿ya viste? Un carro volador allá arriba. Estás bien fieíta, pero ni modo. No, tizón, espérame, suéltame, tizón. No, tizón, espérame, tizón, no, suéltame, tizón. No, ¿qué? Ah, pues si quieres, carajo, tú. Primero me calientes y luego no me quieres apagar. Ja.
Ya sabes que yo soy bien distante como las de aquí. ¿De aquí? ¿De dónde? De aquí mismo. ¿De dónde? De aquí de Altamirano. Oh, mira. ¿Qué? No, así no. ¿Qué quieres? Parecía sopa maruchan. ¿Cómo sopa maruchan? Instantánea. Mira. ¿Qué quieres? Ándale. Mira, amiga, anoche, ¿qué crees? ¿Qué? No me lo dormí. ¿Por qué no te lo dormiste? Pues traes ojos de tu culote. ¿De tecolote? Pues eso es lo mismo. No. 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 Este culote está negro, está así, ojón, ojón, así estás tú. Oh, pues no, estás que estás bien güera tú. Te lo compuso una canción. Ah, me compuniste canción. Sí. A ver, échamela. Tuve un día de inspiración. Ahora, a ver, pues. Anoche comí frijoles. Ah, estaba vigente la canción, entonces. No, espérate, es que anoche me fregué la olla de frijoles. Y me inspiré. ¿A dónde crees que me inspiré? En tu escritorio. No, en el baño. Estabas escribiendo y así estaba. No, me hice el pedicure, el manicure, sí. ¿Comiste chile, entonces? No, puros frijoles. Ah, bueno. Sería... ¿Te la compongo la canción? Échame. Te la canto, canción. Digo. Échamela, pues. Me quedó al flash. Te quedó grande la yegua, seguramente. No. Ahí te va, fíjate. Tica. Más que a mis oclayos robó, niña, te quiero, guagó. ¡Más oclayos porque ellos te revisaron, pero te quiero, te quiero, niña, te quiero, te quiero, pero te quiero, te quiero, niña, te quiero, te quiero. ¡Ira! Ya me estoy encabronando contigo, por no decirte que estoy emputada. ¡Ah! O ponte de acuerdo bien con tus hincados sentimientos. O me quieres a mí, o quieres a aquel taquero. ¡Jarajo, tú! No, no taquero. ¡Ah, no me quieres! No. ¿Quién llora, la de acá o la de allá? Ah, sí, esta parece sirena descompuesta. María. ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? Te hice llorar. No. No. Ahora sí, hijo de indio, hijo de hijo de padre Chichachoma. Ahora sí, te voy a dar en tu mouse. No, tizón. No, no, ¿cómo no? Si yo te hice llorar. Yo te quiero darte como te hice llorar. No, esa es caca de vaca. Esa es caca de vaca, aparte de la madre. Esa sí es piedra, güey. A ver, pártate el hocico. ¿Quién? No, güey, estoy viendo si era piedra. Ah, pensé que tocaban la puerta. No. Ah. No. Ya no vuelvo a hacer, mejor. A ver, pártate el hocico. No. ¿Para qué te quedes como mi tata, chimuelo? Mira, tu tata pues se quedó chimuelo por tanta patada de burra que le pegó. Mira. ¿Entonces qué? ¿Qué? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? No. ¿Entonces? Es que me pongo nervioso. Mira, de tan nerviosa te rompió el pantalón de en medio. No. No, de aquí la traes una rajada. ¡Ah! ¡Oh! Mira. ¿Qué? ¿Entonces qué? Es que me da pena, tizón. María. ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué? Cuando vayas al baño, ¿onta? ¿Estás loca? ¿Qué? Si lo traigo más pegado, lo se pegué con la loca, no. No. Mira. ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Sí o no? Es que me da pena. Ándale. ¿Y si te agarro qué? Si te agarro, sí. ¿Si me atrapas? Sí. Te doy todo. ¿Todo? Todo menos el anillo. No, no porque me quiero... Porque lo tiene mi tata, el anillo, arajo, ira.
ella ya lo dio el novio. ¿Yo qué se me hace que ya? No, mi anillo lo tiene mi tata. No, ¿qué se me hace que tú ya? Como, no. la que cargó la Virgen. Tú ya. No. ¿Entonces qué? Ya te dije, si me alcanzas, ira. Amiga, pues se me va a salir y va a caer, no, y me voy a enredar y me voy a caer. Por eso yo lo estoy diciendo así, para que no me enrede. Ira. Entonces, es que ya me estoy poniendo como la sopa Maruchan. ¿Sí o no? Si me alcanzas, sí, pues. No, pues, pero tú eres una venada. Ahí te va. Con debilidad, ¿eh? Porque se me va a salir, me voy a enredar y me voy a caer. Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida, pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar, y me volvía a lastimar, mi corazón que la quería. Me animé a robar. Y bueno, pues ahí quedó la presentación de esta. Un aplauso para esta parodia del Tizón. El aplauso fuerte para estos muchachos. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién llora? ¿La de acá o la de allá? Bien, mañana. Aún nos falta, pero mañana les informo. Mañana tendremos al Grupo Cultural Acuchitlán a las 7 de la tarde. A las 8 de la noche tendremos la Caravana Calentana. Y a las 9 de la noche, véngase preparado, porque habrá una audición con inspiración de la Tierra Caliente. Podrá usted bailar mañana de 9 a 11 de la noche. Además, a partir de las 5 de la tarde, los encuentros de voleibol femenil y varonil. Y por supuesto, tendremos en el Palenque de Gallos sensacional derby. Y continuamos con este Grupo Cultural Arroyo Grande. Viene ahora una estampa preciosa, estampa a la Tierra Caliente. Les damos el aplauso, por favor, a estos jóvenes. Bueno, mis amigos, pues nosotros continuamos aquí en la transmisión en www.altamirradio.com, donde pues este grupo se llama Arroyo Grande y es el que estuvo ya con nosotros alguna vez cantando ahí en cabina central de Ciudad Altamirano Guerrero y también en uno de nuestros programas de Altamirritmo ahí en el Teatro al Aire Libre que está en la calle Independencia atrás de la prepa. Bueno, pues la verdad, pues un gran grupo musical de regional que ya estuvo con nosotros y ahora se presenta también aquí en la Expo Feria 2012 en su edición número 45 aquí en Ciudad Altamirano Guerrero. Zorro, ¿qué tenemos? Muchas sorpresas son las que tenemos por aquí para todos ustedes, pues llevándoles pues la verdad una transmisión lo mejor de lo mejor. Y bueno, así como dijo mi amigo y gran amigo Cuauhtémoc Pedrosa, pues bueno, por aquí tenemos al conjunto Arroyo Grande de Arcelia Guerrero. Y bueno, pues aquí estamos ya que saludando a todos ustedes, los de Arcelia Guerrero, a todo el gran municipio de Arcelia Guerrero, que pues hoy es la participación de ellos aquí en la Expo Feria 2012 aquí en Ciudad Altamirano Guerrero. Y bueno, vamos a mandar saluditos a todos ustedes, mis grandes amigos que nos están escuchando y nos están viendo allá en la Unión Americana,
Así que bueno, saludos para todos ustedes por aquí de parte de la producción de altamirradio.com. Así que bueno, pues ya estaremos por ahí ya en unos momentos más con ustedes, mandando saluditos y todo para ustedes, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a mandar saludos a Junior Calentano, a Lover Pums, a Víctor, a Ceci Alonso, a Fecho, a Adrián. Y bueno, pues a todos los que están por ahí, a Rebeca, Paloma, al Calentano 100%. Bueno, así que bueno, vamos a seguir con esta transmisión. Ya por aquí van a bailar y los dejamos con esto que dice más o menos así del municipio de Arcilia Guerrero. Y el mirar de las bellas calentanas, ojos de agua que brotan de las zarzas. Los sones y gustos son simientes que entretejen la música en su palma. Son coyundas del cuerpo con el alma en ancestros bautizos de la gente. Es secuestro de sol, tierra caliente, que en ciguaquios y amor su sed se calma. De mi suelo calentano, región de alegre placer, un lugar para vivir. Eres nido del querer, todo lo hermoso hoy en ti. Ay, siranana, ay, siranana, ay, siranana, ay, siranana. Ay, mi guachita bonita, nacida en tierra caliente, donde la flor eres tú y tus hombres son valientes. Ya me despido cantando, pero pronto volveré. Adiós, mi guachita linda, siempre te recordaré. Ay, siranana, ay, siranana, ay, siranana, ay, siranana. Con gusto cantar yo quiero, lanzar un grito con emoción. Que viva todo guerrero, el más bonito de mi región. Le canto pues a Acapulco, Zihuatanejo y al ancho mar. A Taxco y sus dos coyuncas, a Tlapehuala y a Juchitlán. Ay, qué rechulas morenas tiene Guerrero, en verdad. El Olopatlacha, Parcelia, Altamirano y a Juchitlán. Todo la patlacha, Parcelia y en Cutzamala, que bien están. Ay sí, ay no, qué gusto da cantarle a las igualtecas, a las de Tepan y de Atoyan. A las de Tepan y de Palabra que pa' mujeres como guerrero no hay otro igual. Sobre todos los placeres Altamirano y Acuchitlán. También en Paso de Arena tienen lo suyo, ni que dudar. En Cirandaro y Pineda, para el que guste quedarse allá.
¡Ay, qué rechulas morenas! Tiene Guerrero en verdad, de Lolapas, la Chaparcelia, Altamirano y Aguchitlán. Lolapas, la Chaparcelia y en Gutzamala tú bien están. ¡Ay sí, ay no! Qué gusto da cantarle a las igualtecas, a las de Tecpan y de Atoyac, a las de Tecpan y de Atoyac. Mira nomás cómo se mueven esas chicas y esos chicos de Arcilia Guerrero. Pues así es, mis amigos, llevándole la transmisión en vivo y en directo desde la Expo Feria 2012 aquí en Ciudad Altamirano. Saludos para todos ustedes, amigos. Disfruten de esta bonita transmisión. Y zapateale también tú que estás allá en la Unión Americana. Saludos para todos ustedes. Esa es la gran participación de Arcilia Guerrero en la Expo Feria 2012, Ciudad Altamirano Guerrero. Y zapateale, guache calentano, zapateale. Voy a casar mi gallina con un gallo copetón. Para que salgan sus pollos con chaqueta y pantalón. Para que salgan sus pollos con chaqueta y pantalón. Polo, polo, polo pa' arriba. Polo, polo, polo pa' arriba. Con el paño vuelta y vuelta que le daba y no paraba. Con el paño vuelta y vuelta que le daba y no paraba. Tocando y cantando conjunto Arroyo Grande, Arcilia Guerrero presente. Saludos mis amigos allá a Anaheim, California, por ahí también a los que están en Houston, Houston, Texas, por ahí. Saludos para todos ustedes que están viendo esta Expo Feria 2012 por las páginas de altamirradio.com. Bailadores, paños colorados, baile la gallina pero redoblado, baile la gallina pero redoblado. Voló, voló, voló pa' arriba, voló, voló,
voló para arriba. Por el baño vuelta y vuelta, que le daba y no paraba. Por el baño vuelta y vuelta, que le daba y no paraba. Mira nomás cómo se mueven esos guaches, cómo se mueven, eso, así se baila en Arcelia, así se baila en Tierra Caliente, mira nomás, muévense guachito, muévense. Un saludo a la familia Arroyo en Río Palacio y Michoacán. Dice un saludo para Innocuous Bean. Órale pues. Órale pues, saludo para todos ustedes de parte de Zorro Romántico aquí en Ciudad Altamirano, Guerrero. Este es el baile del burrito, disfrútenlo. Fíjense nada más cómo lo bailan esos guaches. Arcilia Guerrero, aquí en la Expo Feria 2012, Ciudad Altamirano Guerrero. Esta es la participación de Arcelia Guerrero por aquí con este baile folclórico de Arcelia y bueno también con en los instrumentos conjunto Arroyo Grande y bueno también ellos cantando, tocando y disfrutando de esa buena música al estilo Tierra Caliente. Bueno, bueno. Bien, vamos a dar un aplauso fuerte en esta noche, en este primer evento de la Expo 2012 a este grupo cultural Arroyo Grande que nos hicieron el honor de venir de la bella morena novia del sol, Arcelia Guerrero. El aplauso para todos ellos, muchachos. Excelente, excelente su participación y el público les premia con el aplauso. Y por supuesto, de parte del sector cultural, la licenciada Carla Gitzel Pozas Pérez y la licenciada Majogani Salinas Juanchi, vamos a entregar unos reconocimientos. Licenciada. Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre del Comité de la Expo y del sector cultural,
les damos la cordial bienvenida al primer día de eventos culturales del Teatro al Aire Libre Víctor Manuel Guzmán Negrete. Es para nosotros un honor haber tenido aquí en este teatro a este fabuloso grupo. Quiero agradecer personalmente al profesor Netzahualcóyotl y al profesor Francisco, que fueron con los que me contacté para que ellos vinieran. Muchas gracias. Al nombre del Comité Expo 2012, otorgamos el presente reconocimiento al Grupo Regional Arroyo Grande, para quien pido un fuerte aplauso. Asimismo, queremos reconocer al conjunto Arroyo Grande, para quien les pido también un fuerte aplauso. Y a nombre del licenciado Luis Maverick Salinas Juanchi, agradecemos su amable presencia. No sin antes decirle que continuamos con la música del grupo Fantasía Tierra Caliente. Así que no se muevan de sus lugares, por favor. Bien, despedimos al Grupo Cultural Arroyo Grande, muchachos. Muchas gracias por habernos acompañado. Lleven un saludo a la bella morena, novia del sol, Arcelia Guerrero, de parte de todo el comité. Gracias, muchachos, gracias. Bien, seguimos con ustedes, amigos. También Arcelia. Mañana tendremos al Grupo Cultural Ajuchitlán, 7 de la tarde, 8 de la noche, Caravana Calentana, y 9 de la noche, de 9 a 11, Banda Inspiración de la Tierra Caliente. Eso será el día de mañana. Quédese, porque aún tenemos más diversión para ustedes. Bueno, pues así es, amigos, aquí estamos, sigue llenando más como está el ambiente grande aquí en la Expo Feria de Ciudad Altamirano Guerrero. Pues bueno, pues ahorita le toca a un grupo musical. Pues bueno, pues ahorita vamos a ver cómo es el ambiente, y vemos que la gente, pues algunos se quedan al siguiente grupo que viene por aquí, otros se retiran porque solamente les interesa lo cultural, pero en fin, saludos a todos ustedes. Pues aquí está su amigo servidor Adolfo Guzmán, el Cerro Romántico. Pues esperando y nos estén siguiendo todos los días por aquí en esto que es de la Expo Feria de Ciudad Altamirano Guerrero. Así que bueno, saludos para todos ustedes. Pues así es, al fondo vemos el voleibol que también aquí se está llevando a cabo en la Expo Feria de Ciudad Altamirano Guerrero. Así que bueno, pues todo aquí se puede, todo se puede disfrutar, todo se puede analizar. Para que ustedes también vean que, pues bueno, ahorita vamos a ver al grupo musical que va a estar ahorita en ese momento. Así que bueno, lo dejamos con las imágenes, regresamos. Pero antes de dejar las imágenes, vamos a mandarles saludos por ahí a la familia Arroyo de Riva Palacio, Michoacán. Riva Palacio, Michoacán, así que bueno, por ahí dice un gran amigo Antano, saluditos por ahí, así saluditos por ahí, Calentano. Dice que en cuanto se suba al YouTube, el stream en la radio, se le estará avisando vía Facebook. Así es, por ahí se le estará avisando cuando ya estén por ahí. Vean los encuentros que vamos a tener aquí, culturales, en la Expo Feria. Los podrán ver por YouTube o por la página de altamirradio.com. Así que bueno, por eso los para todos ustedes, para que las disfruten al máximo. We'll be right back.
mentiré con amor, mentiré con amor, para cantarle a Colombia y a Nueva York. Después de Venezuela, es Colombia querida, mi segunda tierra. Es Colombia querida, mi segunda tierra. El Chiquiaya añoranza, son dos sitios muy finos, donde al compás de la cumbia bailan los latinos. Donde al compás de la cumbia bailan los latinos. Vamos colombianos, levanten las manos al sonar esta cumbia que les canta un hermano. Al sonar esta cumbia que les canta un hermano.
Hola, sí, sí. Uno, dos, tres, probando. Hola, sí. Dos, ok, dos, hola. Dos, dos, un poco de eses, ok. Sí, sí, dos, hola. Ok, dos, hola, 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 dos, dos, ingeniero, por ahí, por favor. Dos, 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 hola, eso. Hola, 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 dos, dos, fantasía, tierra caliente, hola. Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas noches, esperamos que estén divirtiendo al máximo en esta bonita fiesta Expo 2012, fantasía musical de tierra caliente. Vamos a dar comienzo con la música, esperando se le esté pasando de lo mejor. Por ahí, a ver, ingeniero, eso, eso. Buenas noches, familia, bienvenidos, bienvenidos. Eso, bienvenidos para todas las familias que se dieron cita, bienvenidos, bienvenidos para todas las familias presentes, por ahí familias de este bonito lugar, ciudad Altamirano, Guerrero, familias que vienen de Coyuca, diferentes lugares, para los muchachitos por ahí de Superbanda Roja, Josito León, muchachos, saludos a colegas. Así que vamos a continuar con tema, vamos a empezar con música, muchachos, esto suena, suena y dice... Fantasía, música, tierra caliente, bienvenidos familia, bienvenidos. Fantasía. Bienvenidos familia, bienvenidos. Presente aquí la Expoferia 2012. A pedir tequila, quise echarme un grito.
Gitanilla, muchachos, Fantasía Musical de la Tierra Caliente. Gracias, gracias por los aplausos, familia. Por ahí los invitamos, familia, que ya quieran bailar, que ya quieran disfrutar la música. Por ahí vamos a continuar con más temas, con la música por ahí, por supuesto. Agradeciendo la invitación que nos hicieron para participar en esta bonita fiesta de la Expo 2012. Para las chicas por ahí, a ver, al ratito que se quieren subir a bailar al escenario, pueden hacerlo, chicas, por ahí eso. Saludazos para todas las chicas. Ahí las chicas de la costita, con mucho cariño. A ver, las chicas de la costita, a ver dónde están. A ver, familias que vienen diferentes. A ver, ¿dónde están las mitoteras? Para Tavo Núñez también, saludazos. Rafita Sol también está presente por ahí. Vamos para mi esposa, cómo no, saludazos para mi madre. Por ahí vamos para Arilene también, vamos. A ver, las chicas, a ver, que quieran bailar por ahí, que quieran subir al escenario un ratito. Por ahí vienen las cumbias, vienen los temas, por ahí Fantasía Musical con bastantes temas. Para el ingeniero, cómo no, saludazos, muchachos, por ahí echándole bastantes ganas a trabajar. Así que vamos a continuar con más temas, con más música, por ahí esperando se le estén pasando de lo mejor. Fantasía Musical de la Tierra Caliente. Vamos con otro tema, esperando, claro, que se le esté pasando de lo mejor. Familia, que ya quieran bailar, que ya quieran ponerse a disfrutar de esta bonita fiesta, ya pueden hacerlo. Vamos, nos vamos con otro tema, esto suena. Suena y dice... Fantasía de Tierra Caliente. ¡Yahúmale, calentano! Poquitos, pero sinceros, gracias, muchas gracias. Pues vamos a encontrar con más temas, por ahí los temas rancheritos, los temas que no cabe duda por ir en toda la Tierra Caliente. Por supuesto.